Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Merced, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a tener un programa. Bueno, todos los programas son especiales, las cosas como son, pero eh, bueno, en el día de hoy hemos decidido hablar nosotros sobre un tema que habitualmente solemos Comentar entre, entre los oyentes en nuestros, cur en nuestros cursos. Eh, vamos a centrarnos sobre todo en lo que son las conexiones con el más allá, porque estamos viendo que hay muchas teorías, estamos investigando, estamos escuchando y nos damos cuenta que el tema de conectarse o de hablar tiene eh, muchos matices. En el tema de las conexiones mediúnicas o personas que dicen contactar con otros planos. Ante todo, eh, dejar claro que vamos a hablar sobre una opinión personal eh, y nuestra teoría y además con información que bueno pues hemos ido sacando a través de la lectura y conocimiento con otras personas que han tenido contactos. Hugo Hoy vamos a hablar de conectando con el más allá. Eh, Mercé, ¿qué es el más allá? Bueno, en relación al más allá eh, pueden ser diferentes teorías. Nosotros, por ejemplo, con, con las conexiones mediúnicas entendemos como más allá el diferente, diferentes estados de conciencia. Es decir, yo puedo estar hablando... O conectando con eh, seres desencarnados a través del pensamiento. El más allá, para mí, es otra vida diferente que nos separa. O sea, nosotros, esta vida encarnada, nos separa a la otra vida, por decirlo de alguna manera, a través de un velo, a través de, de una lona. El más allá es lo que desconocemos. Y a la vez conocemos, porque hay muchas teorías, muchas conexiones, mucha gente, gente que ha tenido experiencias. El más allá es algo lejano, supuestamente es algo lejano cuando nosotros con la mediunidad lo detectamos como, como algo cercano. Es decir, cuando un medium o una persona que tiene la capacidad de hablar con el más allá, tiene ese tipo de conexiones a través de escritura automática a través de eh, lo que son estados visuales auditivos nos damos cuenta que notamos los mensajes de, de forma muy cercana con lo cual la teoría de más allá sería un poquito bueno para, para debatir no con otras teorías hombre si os dais cuenta eh, como decía merced eh, realmente más allá eh, estaría mal dicho porque están mucho más cerca de lo que nos intentan eh, hacer ver algunas, algunas religiones eh, o algunas sectas. Eh, para mí el más allá es ese espacio donde vamos una vez que mmm, fallecemos, es decir, que desencarnamos. Y lógicamente vamos eh, sin materia, vamos con nuestra parte energética y nos despojamos de, pues, de todos esos males que, que acompañan a, a la parte física, como la, como la envidia, la ira, pues, eh, todo ese tipo de, de comportamientos que lo único que hacen es ensuciar el comportamiento humano. Eh, más allá, pues lógicamente ese, esa denominación eh, se pone, pues para dar miedo, para darle misterio, para que la gente, mmm, por decirlo de alguna manera, eh, sea respetuoso con ese, con ese cambio cuando realmente está mmm, mucho más cerca, porque está aquí al lado nuestro, no hay que irse a ninguna parte. Eh, todo esto por culpa de, como decíamos antes, de religiones, sectas o incluso personas que intentan eh, hacernos ver de cierta manera algo tan natural como es... Pues cómo es la muerte como es el, el fallecer que forma parte del ser humano al igual que al igual que nacemos al igual que al igual que comemos al igual que respiramos pues llega un momento que el cuerpo pues no puede más lógicamente y, y morimos simplemente tan sencillo como como eso no como nos intentan hacer ver Si os dais cuenta, tenemos varias. Eh, varios más allá. Eh, la religión católica, por ejemplo, el más allá que nos ofrece, pues es un más allá que no, pues que no tiene vuelta. Que forma parte de. lo forman un cielo. Un infierno. y un purgatorio. Al cielo van los buenos, los que han hecho las cosas supuestamente bien. Al infierno van los malos, los que los que lo han hecho todo eh, rematadamente mal, según ellos, y al purgatorio pues van esas esas almas que es, es una parte, digamos, que tiene eh, su dios para esas almas que aún no han sido eh, bautizadas y, y bueno, esa parte que eh, donde van a lo mejor los niños, eh, los que a lo mejor no ha da, no dado tiempo a bautizar, y, y van a esa parte que, que la Iglesia Católica ha establecido. Eh, ¿Qué más, más allá tenemos? Pues eh, si vamos a otras religiones, hay religiones que eh, eh, hay una parte donde hay un paraíso, donde hay mujeres esperando a a los fallecidos, eh, hay árboles frutales, hay como un jardín perfecto donde, donde van a pasar el resto de, de sus días esas personas que han fallecido. Si os dais cuenta, las eh, diferentes religiones tienen un, un espacio ya diseñado eh, pues con todo tipo de detalles eh, para esas personas que que fallecen. Eh, curiosamente, son pocas las que hablan de, de una vuelta a, a, a este estado de consciencia. Es decir, eh, nacemos, eh, vivimos, nos morimos y se acabó. Cuando realmente existe un proceso de vuelta. No sabemos con qué con qué tiempo porque eso es algo que no podemos saber, más que nada porque el tiempo es algo que ponemos nosotros, es algo terrenal. Eh, hay muchos más allá, tantos como religiones o tantas como explicaciones que nos quieran ofrecer. Bien, bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista porque realmente eh, la opinión que, que tú estás dando... Se basa en, en teorías que has ido viendo. Lo que pasa es que yo las he ido sintiendo de, de diferente manera de las que estás explicando. En el tema de las religiones, bueno, creo que ahora mismo, además, estamos eh, metidos en investigaciones, en documentales con diferentes sitios de España, lugares de España, pueblos que son muy devotos a, a ciertas religiones. Eh, sí que es cierto que cuando conoces pues, el concepto o las costumbres, de cada una de ellas, te, te sorprende, sobre todo en pueblos, ¿no? Porque en grandes ciudades eh, yo veo lo que es más, más hipocresía en el tema del concepto de la religión. Pero en pueblos hay más devoción y hay más respeto. Indistintamente, bueno, pues la opinión personal que tú puedas tener con ciertas religiones o yo pueda tener, creo que lo que hay que transmitir, sobre todo, desde nuestro punto de vista de investigación, es que todas las religiones tienen una misma finalidad, que... Es que el ser humano se acoge a, a una fe para seguir adelante y, sobre todo, para tener la ilusión eh, en relación a los objetivos del día a día. Ahí, si hablamos de qué, diferentes, eh, qué diferencias o diferentes más allá existen, bueno, pues yo lo que he podido comprobar es que mm, he podido conectar con diferentes entidades que parecen estar en diferentes estados, en diferentes ciudades. En una de las técnicas que se utilizan en uno de nuestros programas de aprendizaje, sí que hemos podido observar que cuando entramos en el estado de conciencia en el que el cuerpo se relaja y la mente entra en esa, entre comillas, codificación mortuoria, entre comillas, podemos observar que hay como diferentes ciudades. Para mí el más allá es como si hablamos de el mundo, diferentes países, diferentes energías, diferentes costumbres. En el más allá hay diferentes estados de conciencia, diferentes costumbres que uno ya se lleva cuando fallece. ¿Cuántos más allá hay? Bueno, pues a ciencia cierta nadie lo sabe, yo no creo que nadie lo sepa, pero sí como experiencia personal podemos vivir que hay diferentes casitas donde cada uno elegimos estar cuando nos desmaterializamos, cuando nos quitamos eh, o despojamos del traje, como bien estuvimos hablando eh, en el anterior programa con, con un invitado, o bien indicaba hace un ratito Hugo con el tema de, del fallecimiento, que hemos hablado ya muchas veces, entonces ya me paso a otra, a otra teoría. Pero también podríamos hablar de diferentes más allá en las personas que dicen haber tenido contactos con eh, diferentes seres de diferentes planetas, por ejemplo. Yo no puedo tener, contaros nada sobre este tema porque yo no he tenido. Bueno, he tenido alguna experiencia, pero bueno, me la quedo a nivel personal. Pero sí que conozco a gente, bueno, pues que nos cuenta experiencias con con seres o estados de conciencia de, de otros planetas que indican estar viviendo en otros sitios, otros sistemas de inteligencia, ¿no? Como hemos nombrado, verdad, Hugo, otras veces en otros programas. Y sí que es cierto que podríamos eh, incluirlo en esos más allá. También tenemos el más allá de los programas que podemos disfrutar en televisión, u otros programas de radio que siempre hablan de procesos fantasmales, es decir, el más allá siempre vemos a alguien con un, una sábana, ¿no? Una perforación, también puede ser el más allá eh, en ese plano el cual gente dice que graba psicofonías, mensajes a través de dispositivos eh, móviles o, o grabadoras y también podemos hablar de un más allá de Casas Encantadas, que va a ser uno de nuestros programas, que para mí es uno de los programas favoritos porque os vais a dar cuenta eh, de una realidad que os voy a explicar, porque lo vais a sentir, y además voy a intentar eh, que venga algún invitado a hablar también en relación a, a este tema, las casas encantadas. Esas serían las diferentes ciudades o diferentes estados que, como todo ser humano, tenemos que poner nombre. Porque tenemos que hacer que las, sea, que las cosas sean materiales y llamamos más allá. Hemos hablado muchas veces, Hugo, de por qué algunos seres humanos ya vamos a quitar, bueno, podemos emplear la palabra medium, pero hay gente que no se pone este, esta etiqueta, medium, y sí que dice haber tenido contactos tú personalmente en tus experiencias. ¿Has podido tener estas conexiones? ¿O por qué crees que algunos seres humanos, tú que vives la experiencia en casa conmigo, puede contactar? ¿Por qué podemos contactar o has podido contactar alguna vez con, con ese más allá? Hombre, yo creo que no todo el mundo tiene mm, la capacidad de conectar con el, con el más allá. Mm creo que es creo que es algo muy delicado conectar con el con el más allá porque además es algo que hay que tomarse con, pues con mucha calma es algo que pues que no podemos eh, ni tomarlo a risa hay que tomarlo con muchísimo respeto eh, a pesar de que haya gente que mm, presume o va por ahí diciendo que pues a lo mejor que es medio no que tiene una capacidad y demás vale eh, creo que es algo muy delicado, básicamente por, por respeto. Eh, creo que la capacidad de, de conectarse con, con el más allá o con el otro lado, como queramos llamarlo, pues le corresponde a determinadas personas. Eh, personas que tienen que ser muy cuidadosas y personas que, como todo, yo creo que también es una prueba para una prueba de vida, pues para ver cómo utiliza esas esas conexiones. Bueno, aparte en el tema de las conexiones, eh, yo he comprobado que hay personas que simplemente en el momento que pierden a un ser querido, eh, una situación a lo mejor muy impactante, me da igual, eh, bueno, el, la persona en sí, es decir, me da igual, me refiero que pueda ser un padre, una madre, un hijo, un tío, cuando tiene un sentir muy fuerte hacia esa pérdida, que es normal, evidentemente, sí que se le despierta una capacidad, ¿sabes? So, wow. Yo pensaba al principio que la mediunidad bueno, pensaba, sí que tengo mi, mi teoría, también por teorías que leo de, de investigadores de la mediunidad de la historia. Me doy cuenta que hay gente que nace con, o gente que nacemos con esa capacidad, como muchos decís, con ese don. ¿Mm? Para mí, en principio, no fue ningún don. Era un proceso bastante doloroso hasta que lo eduqué, reeduqué. Pero sí que, eh, curiosamente, he observado que cuando hay pérdidas, la persona con el sentir de querer ver, querer sentir, despierta una capacidad. Es algo que yo ahora mismo eh, es uno de mis puntos principales de investigación cuando realizo conexiones, cuando realizo sesiones mediúnicas o de espiritismo, por muy fuerte que suene. Eh, me di cuenta que esas personas desarrollan la capacidad de poder entrar en ese estado de conciencia dimensión, como queréis llamarlo, de una forma más rápida que un medium incluso, o sea, que la persona que sabe que es medium, que ya tiene unas herramientas, como pueda ser eh, escritura automática, conexión auditiva, bueno, etcétera, etcétera, porque ya hemos hablado de estos temas muchas veces. Pero es el querer, el sentir, no sé si hay algo divino, eh, un ser superior o simplemente la misma fe, las mismas ganas de volver a ver a alguien, lo que hace despertar ese portal. A mí muchas personas me dicen, eh, Mercedes, yo creo que eh, el poder conectar con este familiar es un estado que tengo de locura por querer simplemente conectar. Sí, que podemos observar que, evidentemente, el estado psicológico, que deriva de las emociones, puede ser, eh, se puede desviar en, en cierto modo, ¿no? Pero yo no soy psicóloga. Yo simplemente compruebo a través de técnicas mediúnicas cómo esa persona sí que desarrolla y cómo es verídico. Yo he visto personas, mamás, sobre todo con hijos fallecidos. Eh, que son, siempre lo diré en los programas y con mis experiencias, eh, es el perfil de persona que me sorprende porque es que son capaces de eh, materializar incluso con su mente, o sea, llevar, no materializar, sino eh, utiliza su cuerpo como una máquina de diapositivas, el cual su recuerdo proyecta incluso a su hijo o a su hija, y puede ser captada con cámaras de fotos o, o cámaras de vídeo. No considero que sea algo ficticio, pero sí que su fuerza, su capacidad cerebral, mmm, hace que se, abre, se abra ese portal. Entonces, ahí yo ya me cuestiono eh, el por qué muchos seres humanos pueden contactar con el más allá. Es un querer, es un sentir, es quitarse el miedo a conocer, simplemente a conocer una experiencia propia, porque no podemos conocer todo, no tenemos que saber todo sino es la experiencia, es. Eh, veo que sobre todo la, las personas que tienen esa capacidad de sentir a sus fallecidos son capaces de amar. Ese para mí es el mejor amor, el poder demostrar que sigue estando ahí alguien. Sin. A ver, vas a llorar por la pérdida, pero sin tener que llorarlo por una agonía, un agobio, sino llorar que ya no puedes tocar esas manos o besar esa piel, pero sí que sentir, hablar, honrar, recordar en estado positivo, y esa es la principal eh, herramienta, ¿no? El, el por qué, para mí, en la respuesta de por qué algunos seres humanos pueden contactar con el más allá, es el amor. Sí que hemos visto que hay medium que utilizan esto pues, como un negocio, un negocio... Eh, además, eh, juegan con la fe de las personas, pero yo creo que es más que mediunidad, es una capacidad intuitiva del ser humano que la utilizan luego sumados a expresión corporal o simplemente los datos que da la misma persona que va a, una, a, fe, a realizarse una conexión mediúnica. Yo siempre os digo o, o digo cuando alguien viene contarme lo justo y necesario, porque entonces puede haber una sugestión mental y si me estás dando todos los datos, ¿qué es lo que quieres saber? A mí me gustaría que, que habláramos, que nos contaras, que contaras, a, bueno, que les contaras, porque yo lo sé, porque soy una de las eh, principales protagonistas de esta historia que vas a contar. Quiero que compartas una experiencia que tuvimos eh, con la historia de, de una mujer que vino a vernos. Ella no conocía nada de, de su árbol genealógico. Simplemente veía de vez en cuando un muchacho que se tocaba el abdomen. En el abdomen había una mancha de sangre y el muchacho repetía, me mataron aquí, me mataron aquí. Con esa frase, ¿no? que además descolocada, porque sería, aquí es donde tengo un disparo, o, o me han acuchillado, o me han apuñalado. Es una historia que movió mucho un sentimiento y que además despertó en esa mujer el poder abrir caminos hacia el sitio donde yace ese, ese muchacho, porque era un muchacho. ¿Cuentas a los oyentes tu experiencia como, eh, no como conexión? Voy a, voy a explicaros lo que hace Hugo en una conexión mediúnica o investigación. Él primero se dedica a recopilar datos de los sitios y en su defecto cuando son conexiones de, de, con seres desencarnados o desmaterializados o espíritus. Lo que hace es acompañarme, sobre todo por si necesito un lápiz para realizar escritura automática. Hace grabaciones, me atiende porque a veces entro en un estado, eh, bueno, pues eh, como decía... Un gran amigo mío que me relajo tanto que, claro, el ritmo cardíaco baja, parece que no respiro y parece que, que incluso estoy, que he fallecido. Y él lo que hace es acompañarme en las sesiones mediúnicas y recoge datos porque yo, en muchas de las conexiones, cuando presenciáis alguna conexión con un medio ni son más fuertes, incluso podemos entrar en un momento de shock donde no recordamos la información que damos. Hugo, pues ya te dejo con los oyentes. Pues, como bien comentas, <coughs> perdón, hace unos meses se puso en contacto con, con nosotros una persona eh, que se le aparecía se le un muchacho con eh, el abdomen sangrando. Eh, nos dio mm, algunos datos, nos facilitó algunos datos y, bueno, nos trasladamos al sitio en cuestión. Y, y empezamos pues con la investigación pertinente con la que con la que hacemos nosotros como bien decías antes pues yo me encargo de, de recopilar datos sobre el sitio donde vamos eh, cuándo sucedió eh, digamos la historia el contexto todo porque porque todo es importante no podemos no podemos estudiar algo o no podemos enfrentarnos a algo que ha sucedido hace 100 años con la mente del año 2019. Es algo que es algo que es, es lógico. Bueno, pues eh, nos trasladamos al, al sitio en cuestión, eh, visitamos, eh, visitamos ese pueblo. Eh, lo, visitamos el sitio lo que son los eh, sitios importantes es decir vamos vamos un poco a todo no vamos a determinados sitios donde pudo suceder y, y demás a nosotros nos gusta el, el poder captar bien pues la energía de la energía de los sitios este hecho sucedió en el año 1936. Eh, cuando empezó aquella eh, dolorosa guerra civil en España. Y bueno, pues esta persona, eh, cuando empezamos la conexión, pues nos estuvo contando, pues a qué se dedicaba, eh, cuál era su mm, estado económico, por decirlo de alguna manera. Eh, cómo era el comportamiento de las personas eh, eh, del pueblo, eh, nos dio muchos datos, nos empieza, nos empieza a dar datos y, y, y nos sitúa, nos pone, nos pone muy bien en el, en el contexto. Eh, en un momento de, bueno, nos cuenta mm, cómo sucedió todo. Eh, el engaño eh, que sufrió eh, por parte de, de pues por parte de todos porque había había dos bandos eh, claramente diferenciados pero él curiosamente nos explica que que a él le pasó eso pero no le pasó por por política eh, creemos muchas veces que que eh, la guer la guerra civil eh, cuando sucedió en España, estamos acostumbrados a, a que había dos bandos y, y por diferencias eh, ideológicas. Y ya no solo vimos eh, que eso en este sitio que estamos hablando eh, no ha sucede de esta manera. Hemos estado en otros sitios donde las ideas políticas daban exactamente igual. Eh, la gente se apoyó en rencillas, apoyó, o sea, digamos que aprovechó la coyuntura para, pues para poder hacer la puñeta al de al lado, básicamente. Y daba igual que estuvieran enfrente los rojos, los amarillos, los verdes o los azules, daba igual. El tema era aprovechar el, 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 contexto, el contexto histórico. Bueno, esta persona nos cuenta que ayudaba a todo el que, a todo el que necesitaba ayuda. Si había que salir a, a la mar, salía a la mar. Si había que arar, se iba sin ningún problema a, a ayudar en ese, en ese campo de ese amigo que le estaba pidiendo que, pues que le echara una mano. Era una persona, además, súper. Eh, sabía de todo. Tenía conocimiento de todo. Lo único que su posición social, pues no era la no era la, la más idónea eh, un buen día esas personas a las que a las que tanto ayudaba pues le vendieron eh, no tuvieron ningún problema en pues en clavarle un puñal por la espalda así de sencillo pero en vez de un puñal lo que recibió fueron pues tres o cuatro tiros esta persona era una persona muy fuerte, ya no solo físicamente, era una persona moralmente muy fuerte y con una personalidad muy muy arraigada. Había pocas personas como él. Pues un día eh, fueron a buscarle, eh, como él nos comentó ella él ya, él ya se olía que algo iba mal eh, finalmente se lo llevaron a, pues al muro del cementerio como hacían muchas veces y, y aprovecharon para matarle eh, viendo que un tiro no pues no hacía nada le tuvieron que pegar más Esta persona nos contaba que se sentía... Él nos decía que estaba bien, porque donde estaba, estaba bien, estaba tranquilo. Pero hubo una parte que, que a mí me, me dejó bastante marcado. Y fue la parte de, de la tristeza que tenía, de cómo esas personas a las que él había ayudado en todo momento, que se había jugado la vida por esas personas, porque había mucha hambre en ese momento. ¿Cómo le habían vendido? Y, y nos dejó de una manera muy clara la, pues la tristeza que tenía por ese, pues por ese, por ese gesto que, que tuvieron con él. Ahora él está. está bien. Él donde está. No hay bandos. No hay política. No hay rencillas. Y está tranquilo. Algo que nunca tuvo que suceder. Sucedió. Se llevó a, a mucha gente. Pero siempre nos queda la, el testimonio de, pues de estas personas. Que aunque están desencarnadas. Pero siguen guardando algún sentimiento a pesar de que estén bien pero siguen guardando un sentimiento sobre sobre esas personas en este caso esas personas que pues que le vendieron sí bueno en relación a esa, a esa conexión eh, yo voy a destacar sobre todo los términos políticos que además que en este programa no se va a hablar de política, es decir, eh, dejamos estos temas políticos para, para guerras terrenales o, o enfrentamientos del ser humano, que es lo que genera. Porque además, eh, sí que se demuestra que el ser humano eh, lo que es aprovecha lo que son los, las ideologías para enfrentarse. Sí, bueno, pues si ya hay un vecino que me cae mal, digo que es verde, amarillo, azul y ya me. me bueno, le, le humillo, le digo que es de ese color. Y así pues, se lo llevan por delante. Con esto digo que la mediunidad, para mí, en el tema de la mediunidad, eh, quiero dejar también claro, porque también he estado en diferentes programas de radio hablando y he tenido que presenciar barbaridades de personas que, que hablan de la mediunidad relacionada con teorías eh, oscuras, de luz, bajos astrales etcétera, que no me voy a meter en estas teorías, sí que voy a dejar claro que la mediunidad eh, es un aprendizaje sobre todo para que las personas tengan el concepto de la humanidad, de la verdadera auténtica humanidad, es decir, que no existen guerras porque el ser humano, como ser inteligente y evolucionado que debería ser, lo que realiza con la mediunidad es poder entender la historia desde un punto de vista relacionada con la humildad. A esto sumo pues, que muchas veces eh, la mediunidad, como indicaba Cenada en las redes sociales, nos ayuda a realizar investigaciones, no solamente para saber la verdad o no, que eso queda en el ideal o la, o la forma de pensar de cada uno, sino Conocer la, lo bonito que es, son los pasos de, de las personas que, que a, a raíz de investigaciones o, o de construir pueblos eh, tenían unas costumbres preciosas y vivimos esas costumbres. De hecho, nuestras investigaciones lo que hacen es eh, coger datos históricos, históricos, bueno, de, que depende de quién lo haya escrito, evidentemente así se van a referir pero luego a través de conexiones mediúnicas escuchamos, eh, atendemos eh, lo que es la, las sensaciones de, de esas personas entre comillas desencarnadas y las escribimos y hacemos una nueva historia. Sí que sé que además eh, yo con el tema de la mediunidad no, no tengo intención de... De obligar a nadie a pensar en nada, de hecho, me quito religiones. En muchas ocasiones me han preguntado quién es para ti Dios. ¿No? Ya os dije que en otros programas había gente que incluso había intentado conectar con Dios, con mi mediunidad, es decir, venderme un poquito eh, la papeleta en el sentido de que eh, con esa mediunidad podemos conocer a Dios. Yo es que hay cosas que, que creo que se pertenecen a estados de locura de cada uno. Y yo no me acojo a religiones, eh, la verdad es que luego tengo mi propia teoría y filosofía de, de la vida, evidentemente, y puedo acogerme a filtros, imágenes que para mí puedan ser más placenteras visualmente, pero para mí, sobre todo, es el tema de las investigaciones. De hecho, de hecho, ahora mismo nosotros lo que vamos a hacer es. Eh, estamos con un proyecto, que voy a hacerlo público ya, si te parece Hugo. Es un proyecto dedicado a, a lo que es una investigación más profunda. Fuera de España, como hemos dicho muchas veces, eh, tenemos a Medium que, que trabajan de, de una forma profesional. ¿no? no hacen llamadas y dicen el cuerpo está situado... En el colchón de la casa número 8, ¿no? Creo que eso también es jugar un poco con, con lo que es el sentimiento de las familias. Si tenemos un proyecto de ayuda a, a desaparecidos, que no vamos a utilizar la mediunidad, desde luego, simplemente lo que vamos a. es intentar favorecer con nuestras formaciones y otras formaciones de, de otras empresas que tenemos. Intentar favorecer. Eh, pues A esas manifestaciones, a esos estados de reclamo que, que tienen estas familias eh, intentando eh, separarnos, bueno, pues de, evidentemente de ONGs o grupos que para nosotros son simplemente un sacacuartos. Con esto digo que la mediunidad es tan profunda que yo os invito a que cuando trabajéis con ella eh, no la llevéis a solamente a para conectar con alguien desencarnado o para decir, es que soy capaz de hablar con Dios, ¿no? Creo que lo mejor que tenéis es eh, poder trabajar el orden, sobre todo de vuestra mente, para notar esas sensaciones de una, forma, de una manera más clara y obtener el beneficio del sentimiento, simplemente. Ese es el único beneficio que vais a obtener. Hay una persona en el chat que nos pregunta eh, que dejando la religión a, a un lado, ¿bien?, que si hay un paraíso o un infierno, o todos vamos al mismo lugar. Querida compañera, <laughs> esa pregunta, dependiendo a quién se la hagas, es decir, si se la haces a una persona con un sistema de creencia eh, muy estricta, te podría decir: Sí, hay un cielo y hay un infierno, como decía anteriormente Hugo. Si me la haces a mí, te voy a decir. No creo que cuando uno se desencarna tenga un castigo. ¿Mm? Lo que creo es que dependiendo cómo seas en vida, o sea, tu, tus pensamientos, así te los llevas, porque tú vas a quitar el cuerpo. Con lo cual, según mi experiencia con desencarnados que he visto que eran a lo mejor más. Eh, retorcidos, ¿no? que además intentan hablarte con agresividad o, o, o tiran algo. ¿no? O sea, eh, eh, habréis visto que en muchos programas se ven como se mueven objetos o se enfadan y tiran vasos o cositas. Pues bueno, aquí te digo: yo lo que he visto y siento es que hay diferentes eh, ciudades donde se van agrupando pues, eh, diferentes seres desencarnados. Punto. Cielo e infierno no. Creo que nadie, eh, ni un ser superior, tenga el derecho de juzgar a nadie. Creo que nosotros mismos ya nos juzgamos. Todos nos vamos, desencarnamos. En el momento de esa desmaterialización, eh, sabemos que todo el mundo eh, tiene un proceso de pensamiento muy rápido. Dicen la gente que, que, bueno, que experimenta estas sensaciones, dicen que se le pasa la vida muy deprisa, gente que han, han entrado. En estado de coma etílico, que han visto su vida pasar, hay gente que, que se ha visto en un túnel. ¿Cielo, infierno? Bueno, creo que lo que hay son diferentes ciudades, dependiendo cómo pienses tú o las actitudes que tú tengas. Pero creo que uno mismo es el que va a esos puntos, no que nadie nos lleva. Ese es mi, mi, punto, mi punto de vista. Yo, yo pienso lo siguiente yo creo que cualquier término eh, cielo infierno paraíso como comentaba antes una persona y esto lo digo con todo el respeto porque una cosa es no eh, eh, digamos no frecuentar determinados espacios religiosos y otra cosa es perderles el, perderse el respeto y tacharles de, de algo. No, bajo que quede bien claro que, ante todo respeto por todos los pensamientos y por todas las creencias de todos. Eh, son definiciones inventadas por, por, por las religiones. Tan sencillo como eso. Eh, religiones. Ha habido muchas. Eh, inten se intentará que haya más porque para mí la religión es digamos que es una, manera de, es una manera de poder controlar al ser humano entonces yo creo que ha habido un inicio una podríamos decir como, como algunas personas dicen como una fuente que es de, de donde sale todo el conocimiento eh, y luego las religiones yo creo que se dedican a, a copiar o a coger conceptos, eh, cambiándoles el nombre, cambiándole el rito, cambiando, pues cambiando algo como para hacerlo suyo. Eso es algo que yo creo que siempre va a haber, siempre. Entonces yo creo que realmente hay un sitio solo un sitio donde donde vamos también lógicamente depende la forma en la que en la que vayamos no es creo que no es lo mismo el morir sabiendo que pues que probablemente haya digo una de las posibilidades que haya unos asistentes que vengan a buscarnos y que nos lleven y que nosotros como ya tenemos cierta tranquilidad sobre sobre la muerte es decir, no tenemos miedo a esa transición, eh, reconozcamos incluso que nos hemos separado del cuerpo, entonces no creo que, que una persona que tenga miedo se vaya de la misma manera y pueda ir al mismo lugar. Pero sí creo que es un lugar, cada uno le llama de una manera. Pero en el fondo es en el mismo sitio. Y no creo que haya que, pues, que darle más, eh, más vueltas, porque si no estaríamos negando lo que dicen las religiones y a lo mejor estaríamos faltándole el respeto a algunas personas, cosa que no es mi intención ni la de Merced, por supuesto. Te... Dice, ¿para qué contactar con el más allá? ¿Eh? O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, Todos oímos alguna vez, si contactas con el más allá, perturbas a. Si contactas con el más allá, estamos, estás molestando a. Y yo me pregunto, ¿y si tanto se molestan, por qué ellos quieren hablar con nosotros? Me gustaría que eh, alguna vez algunos de nuestros oyentes que quieran eh, participar, corrígeme si me equivoco, porque tú eres el que llevas este tema, el tema de audiovisuales, si alguno de nuestros oyentes quisiera entrar por teléfono para, para comentarnos e incluso eh, dar una opinión. Eh, nosotros tenemos nuestra opinión, hay muchas personas que tienen diferentes opiniones. De hecho ya sabéis que están hablando invitados en el programa que se acogen incluso a términos religiosos. Para mí eh, lo importante es que todo el mundo tenga la posibilidad de transmitir su propia experiencia. Es lo que a mí me vale. Es decir, a mí si alguien me viene a leer un libro sagrado sin, tener a ver, sin haber tenido una experiencia con ese libro sagrado, mmm, no es que no sea bienvenido pero en nuestro espacio no iría con la línea, con lo cual yo entiendo que tendría que hablar en otro tipo de, de programa. Pero sí que me interesaría, sobre todo si algunos de vosotros queréis entrar, hablarnos sobre experiencias, eh, experiencias que habéis vivido, experiencias o, o, o religiones o culturas que tenéis y que habéis vivido, es decir, que habéis vivido sensaciones que habéis conectado a través de algún filtro que habéis conectado a través de, de algún conocimiento e incluso eh, poder relacionar mmm, vuestra sensibilidad psíquica que tiene todo ser humano todo ser humano tiene una capacidad bueno ahora menos ahora menos porque no la, no la anulan con ciertas cositas del sistema eh, teorías y movimientos pero todos tenemos esa capacidad de sentir de empatizar y sería muy interesante porque mmm, Realmente, eh, en el tema de para qué sirve el contactar con el más allá, yo podría decir, pues sirve para poder tener un momento con aquellas personas que supuestamente se han ido, o sea, con aquellas personas que se han desmaterializado, sirven para hacer incluso actos de, de paz, de perdón, con personas que eh, en vida, pues a lo mejor hemos tenido algún enfrentamiento. ¿Para qué nos puede servir eh, ese contacto con el más allá? Pues para conocer la historia, sentir desde y quitarnos pues lo que decíamos antes, lo que es los, las ideologías, los términos políticos, dejar en un estado puro eh, lo que es la, el conocimiento humano. Eh, ¿Para qué nos sirve también la, conectarnos con el más allá? Para tener esa sensación de amor puro, esa sensación... Eh, de relajación y conectarnos con el más allá, también nos puede servir para disfrutar, ¿no, Hugo? Porque si vemos como en algunas conexiones que podemos ir a, a diferentes sitios eh, en diferentes épocas, ya que hablamos aquí entre los oyentes, hablan de, de diferentes épocas podemos vivir sensaciones bastante divertidas, ¿no? Bueno, divertidas y no porque ver, eh, estar viendo como a lo mejor decapitaban a alguien no es que sea divertido, pero sí que realmente es impactante. Es una forma de, de vivir sensaciones, de vivir sensaciones, por eso el tema de la conexión. ¿Alguna historia que quieras recordar ya en los últimos minutos, Hugo? ¿Alguna historia que, que tú te acuerdes que podamos. Eh, contar, hombre, acuérdate del de, de último viaje espiritual que hicimos por, por Europa eh, que estuvimos en pues en muchísimos sitios, eh, hubo sitios eh, donde pudimos ver mmm, que a lo mejor había una trama, que había algo escondido, y la leyenda continúa, continúa ahí, pues todavía generando eh, turismo y dinero. Pero hubo sitios también eh, donde, pues donde, vimos, donde vimos la muerte y donde vimos las enfermedades ancestrales, como es eh, Venecia. Eh, cerca de. hay una isla en, en Venecia eh, que tenemos que ir. Si sí. tenemos que reunir un grupo de personas para que nos dejen entrar. Si nos dejaran entrar, porque es un sitio que está prohibido y ahora explicamos por qué. Bueno, no hay sitio. nada prohibido. Eh, conocemos una persona que ha estado. Estuvo hace, hace ya bastantes años. Pero ahora, ahora está ahora eh, está prohibido entrar y os explicamos por qué. Bueno, de hecho, eh, hablamos con una persona allí y nos dijo que no, que no, que no, podía, que no podía llevarnos. ¿vale? El tema es que hace. estamos hablando ya de, de, de hace años. Eh, cuando en Venecia azotó la enfermedad de la peste, pues la manera que tenían de, de erradicarla. Eh, era, primero intentaban pues mediante medicamentos entre comillas eh, intentaban curar a, a, las, a las personas eh, de hecho los, los doctores llevaban, llevaban una máscara muy especial eh, que es como podríamos decir es como un pico de pato más sí, o menos más, más de burraca o algo ¿no? sí, es que no es tan no es no es ancha como un, como un pato el tema es que los médicos guardaban ponían mejor dicho ponían en la en una parte de, de la máscara eh, ponían unas, unas sustancias para, para no respirar el, el virus de el virus de la peste eh, lo que hacían era básicamente llevaban a las personas que, que, que tenían la peste e incluso personas que presumían que podía tener la peste, a lo mejor no la tenían, incluso y los mandaban a una isla que hay en Venecia y allí los dejaban. Eh, os podéis imaginar eh, pues el aspecto que, que tendría la isla en, en su momento. Pues todo con gente eh, enferma y lógicamente iban muriendo poco a poco. Luego, con el paso del tiempo, eh, pusieron un psiquiátrico en la isla. Es decir, iban, pues iban mejorando, si os des cuenta. Cada vez se iba haciendo el lugar más... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Pues yo diría, agrupando a repudiados. O sea, eso es lo que diría, porque además ya sabemos eh, las consecuencias o detonantes que puede tener eh, luego este movimiento a nivel, bueno, mortuorio. Es decir, ya sabéis que... Eh, al igual que muchas películas de terror se, se, se tratan de, de sitios donde ha fallecido gente por enfermedades de la época o además ha habido asesinatos, era una parte donde excluían, ¿no? lo que hacían era una isla donde excluían a, pues a la gente que no tenía ese poder adquisitivo para poder curarse, en cierto modo, porque como veis. En todas las épocas siempre ha existido lo mismo, todo es cíclico realmente, y también luego el psiquiátrico, porque los psiquiátricos ya sabemos también que una de nuestras investigaciones va a tratar eh, en relación a este tema, que hacían experimentos con los seres humanos, ¿no? Porque hacían eh, lo que experimentaban para ver el cerebro, hacían auténticas barbaridades, sobre todo con gente, bueno, pues, y los pobrecitos míos. Pues no tenían mucho nivel adquisitivo y los, los utilizaban como conejillo de indias, que seguramente siga pasando en algunos países, evidentemente. Pero es una isla un, un tanto tétrica, Hugo, porque nos han contado una persona que nos contó que había estado. Sí, nosotros conocemos a una persona que. Que ha tenido es, el honor, ¿no? Que ha Porque estado allí. Bueno, a nosotros nos han dicho que está totalmente vetada la entrada, ¿eh? Ya o sea, no, no solo allí, ahí. es que ha estado ha estado en tantos sitios. Es, es, es una persona que reúne una experiencia y reúne una cantidad de, de, de datos y de, y de conocimiento que es algo, es algo fuera de lo normal. Esta persona, si no recuerdo mal, estuvo en los años 80, cuando, cuando sí estaba permitido el, 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 visitar, el visitar esa isla. Ahora, como os decíamos, no hay gondolero que te lleve allí. Aunque le sueltes un billete de 500 euros, el gondolero ni se acerca por la zona, porque piensan que, pues, que es una isla maldita. Lógicamente, con todo, lo que, con todo lo que ha con todo lo que ha habido allí en esa isla. Eh, también nos llamó la atención mucho una persona que vimos eh, una persona que no tenía un sin techo, como se les... en esta vida hay que catalogarlo todo y ponerle nombre a todo. Una persona que estaba pidiendo en la calle. Y recuerdo que, que tenía, tenía pelo en la cara. Tenía como enfermedades, extrañas de la época. enfermedades, pues podemos decir enfermedades ancestrales, que las van arrastrando. Y no solo tenía pelo en la parte... Donde todos tenemos pelo, en la parte superior de la cabeza, era, era también en la cara, era algo bastante. era. peculiar. Sí, llamaba. llamaba muchísimo la, la atención. Sí, porque son enfermedades que, que ya no estamos, yo creo, acostumbrados a ver. Aunque sí que nos comentó esta persona que había estado por la zona, que bueno, pues que, que estaban viniendo gente de fuera. Que, que relacionaban con esas enfermedades también por un, un tema turístico. Nosotros sí que vimos que era como que quedaban restos de, de la peste y bueno, ahí equivocamos la información, ya sabéis que tenemos una parte que como no conozcamos la realidad tendemos también a, a poner un poco de imaginación, pero sí que Venecia este, en este viaje a través de, de este contacto con el más allá, para mí sí que fue un contacto como otro, otro mundo, entrar en otro mundo por las sensaciones, tanto en zonas pues donde habían entorturado a la gente, ¿no? o, o cárceles que, que pudimos eh, presenciar desde fuera y hacer alguna conexión. Realmente la gente dirá: ¿y para eso sirve la mediunidad? Para sentir esas sensaciones desagradables, o esos olores cuando el medium huele, o esas imágenes de tortura, bueno, considero que, que hay que conocer todo, considero que hay que contar y conocer lo que es la realidad. No creo en, en, en el conocimiento solamente escrito, porque está más que demostrado que cada uno escribe en base a su conocimiento sus, o sus religiones, o también se basa mucho en la política, y la mediunidad lo que hace es ver, eh, también el concepto de la humanidad como en diferentes épocas eh, pues bueno pues ha habido mucho bárbaro la gente ha sido muy muy brusca ha habido asesinos y es un poco ver el recorrido de cómo ha sido antes y cómo estamos ahora porque realmente estamos vuelvo a decir igual pero con diferentes disfraces y diferente forma de bueno, pues de maquillarnos y, y de estar en cierto ¿Alguna conexión así que te apetezca contar más? Porque para que los últimos minutos, porque ya vamos a terminar, voy a, sí que quiero destacar que vuelvo a decir que si queréis escribirnos al correo electrónico de Mente Psíquica, que ahora Hugo al finalizar el programa recordará, para contar alguna experiencia que hayáis tenido con el más allá, que es de lo que se trata este programa, podríamos incluso hacer un programa donde podéis interactuar a través de llamadas telefónicas y poder hacer un debate. Voy a finalizar, Hugo, con una pequeña conexión que tuvimos, ¿vale? Eh, en recuerdo de eh, alguien, mmm, bueno, alguien, unas personas eh, que para mí ya son muy especiales en, en lo que es la historia de la mediunidad, el poder contactar con un caso muy conocido que hubo hace años que todos vivisteis aquí en España. No voy a dar nombres ni voy a decir el caso, pero sé que muchos de los que estáis oyendo sabéis a qué me refiero. El poder tener el honor de ver cómo del llanto de una situación macabra, comprobar hasta dónde puede llegar el ser humano, para hacer daño, simplemente para obtener placer carnal, o simplemente para llamar ese lado oscuro que muchos llaman el diablo, ¿no? O riquezas, como de pasar a un llanto y al ver lo que le hacían a unas mujeres, a unas muchachas, pude pasar una visión de ver a tres bellas muchachas con una sonrisa, que simplemente decían gracias por escuchar lo que en realidad pasó. Al principio creíamos que con la mediunidad pon podíamos poner orden en este plano terrenal, podíamos luego denunciar, podíamos luego eh, meternos en grupos antisistema para hablar de estos temas. Luego nos dimos cuenta que realmente prácticamente todo el mundo eh, en este plano hace negocio de, de todo esto. Y decidimos cerrar la divulgación de este tipo de conexión y nos quedamos con la experiencia de ver esas sonrisas que después de escuchar y de desahogarse, vuelvo a decir, como todo ser vivo necesita cuando necesita desahogarse con un amigo, una pareja o delante de un espejo, cómo pudimos ver cómo sonreían y se iban alejando con el pelo muy largo, con esos trajes blancos que todos describís cuando describís a los que llamáis ángeles. Y la sensación tan bonita de, en cierto modo, poner orden a esos pensamientos y que puedan ir donde tengan que ir o donde quien sea tenga que llevarles. Por mi parte, Hugo, ¿esta noche ya hemos terminado? A mí me gustaría destacar que en este último caso del que hablabas, como decían, contadlo, contad lo que nos ha pasado a nosotros, para que no se vuelva a repetir. Eh, hay gente que a lo mejor piensa que, pues que esto es un espectáculo, pero la mediunidad es, o estas conexiones, como queréis verlo, es algo muy bonito porque, porque los protagonistas, en este caso las protagonistas eran ellas, porque tienen algo que contar, tienen algo que trasladarnos, como decían ellas, para que no vuelva a suceder algo tan, tan macabro y tan, y tan dañino. Ya no es cuestión de meter en la cárcel a nadie. Al principio nos creíamos que, que sí, pero no, no consiste, no consiste en eso. Consiste en que, en que hay un diálogo entre personas, unas encarnadas, otras no, y, y consiste en pues, darles la oportunidad de expresarse. Tanto a estas muchachas que murieron en circunstancias eh, aterradoras, como el que ha fallecido de una manera normal, natural. Ya no vamos a decir alegre, pero natural, de una manera natural. Eso es lo que, eso es lo que la mediumnidad eh, ofrece el contacto con el más allá, que es lo que estamos hablando más bien en este programa, ¿no? Lo que el contacto con el más allá ofrece, ya pueda ser con la mediunidad o, o con los estados que cada uno pueda aportar. Pues, merced, si te parece, vamos a ir cerrando el programa de hoy, dándole las gracias a. Todas las personas que que se han reunido hoy con nosotros, que están ahí detrás de esta pantalla. Y les invitamos al próximo programa. Sí, decir buenas noches y sobre todo recordar que estamos nosotros peor que los que están en el más allá. Vuelvo a decir que con esto... No hay que finalizar nuestro proceso de vida, sino que vamos a eh, obrar más por nuestra vida, más que estar constantemente intentando conectar con el más allá, para intentar mmm, descubrir. Vamos a vivir experiencias, sensaciones. Esta noche vamos a descansar. Deseo que tengáis dulces sueños. Para todos los oyentes que realizáis mediunidad a través del sueño, que hoy practiquéis esta técnica tan maravillosa para poder vivir grandes sensaciones. Feliz noche. Buenas noches.